nosotros la profesora Shamia Reyes del Instituto Rubiano, quien nos va a presentar una problemática y una denuncia que se está desarrollando en este colegio. Buenas tardes, antes de nada. Desde el año 2010 en el Instituto Rubiano se están dando un sinfín de extralimitaciones de funciones, de exabruptos, de irrespeto a todos los que somos, que trabajamos en esa institución, del personal tanto administrativo como docente y estudiantil. De todos estos exabruptos y extralimitaciones de funciones, tiene conocimiento el Ministerio de Educación, porque nosotros desde el 24 de julio de 2010, en donde se pretendía implementar el horario reloj, que fue confeccionado por dos profesores del Rubiano, Walter Centella y Raúl Camargo, en donde en plancha los profesores del Rubiano se negaron a la implementación de este horario porque atentaba contra la calidad de educación y contra la estabilidad laboral de los docentes en ese plantel. A pesar de que se le explicó las repercusiones legales y educativas que iba a tener este horario, la directora Elizabeth Gilde Solís, que es la actual directora del plantel, impuso este horario. A raíz y en consecuencia de eso, los estudiantes tenemos actualmente más o menos un alto índice de fracaso escolar y también estamos teniendo un alto nivel de deserción escolar. Y incluso algunos estudiantes ya han manifestado que para este tercer trimestre no van a acercarse al plantel porque están fracasados. Y todo esto hago responsable al Ministerio de Educación, porque ellos tenían conocimiento desde el 2010 que este horario no iba a funcionar. No iba porque de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación, de acuerdo al plan de el resuelto 659, en donde dicen el artículo 4 que no se puede trastocar la carga horaria ni tampoco se puede trastocar los planes de estudio, y es totalmente lo contrario que han hecho en este plantel. Actualmente estamos laborando con 5 periodos de clase de 60 minutos. Es cierto, estamos saliendo más temprano, pero estamos sacrificando la calidad educativa del plantel. E incluso se nos han implementado los viernes clases de reforzamiento y clases extracurriculares que son muy buenas, pero hay un detalle, hay que saber aplicarlas. Primero que todo, tenía que haberse hecho un estudio de impacto y no se hizo, para nada, ni para el horario, ni para las horas extracurriculares, ni para las horas de reforzamiento. Para muestra un botón, que actualmente estamos reforzando los colegas, pero el periodo de reforzamiento se encuentra dentro del plan de estudio, dentro de la carga horaria, cuando normalmente los planes de las horas de reforzamiento se hacen fuera del plan de estudio. Las horas extracurriculares que antes, por ejemplo, en la semana de la etnia negra, la semana de la ciencia, la semana de las bellas artes, eran 5 días en donde los estudiantes y los educadores tenían toda la facilidad y podían expresar plenamente lo de su asignatura. Ahora no. Ahora con este nuevo horario, los viernes solamente son 60 minutos de horas extracurriculares. Pero ¿qué sucede? Que esos días que no hay que celebrar absolutamente nada o no hay ninguna otra actividad, ese día los estudiantes todos los viernes están saliendo a las 4:45 de la tarde. Y si vamos a un cálculo matemático con el horario que está ahí, que impuso la directora Elizabeth Gilde Solís, estamos perdiendo un mes de clases en todo el año. ¿Qué en concreto entonces ustedes qué le estarían demandando, exigiendo al Ministerio de Educación? Que primero, como en todas estas notas que tenemos aquí desde el año 2010, que hablen con los educadores,
que hablen con los administrativos, que hablen con los estudiantes, que no se limiten solamente a llegar al plantel y hablen nada más con la subdirectora técnico Idalia Amón, o que hablen con la directora Elizabeth Hilda Solís, porque hay muchas cosas que le dicen, pero no pareciera como que no se las dicen completas. Y nosotros, que somos los que estamos viviendo, nosotros, como dijo una colega en el Consejo de Profesores, profesora, nos sentimos frustrados porque no podemos implementar nuestro plan de estudio, no podemos llegar a los estudiantes como hacíamos antes. Y la respuesta que nos dio la profesora Elizabeth fue: nos faltan 2 minutos, pasemos al siguiente tema. O sea, en resumidas cuentas, la escuela está ahora mismo en un estado de desidia total, no solamente académicamente hablando, sino en sus infraestructuras. Solamente le invito al Ministerio de Educación, por favor, vayan, investiguen, inspeccionen desde los baños hasta los salones, desde los kioscos, cafetería, hasta los educadores, desde las funciones de los administrativos hasta los que no tienen funciones. Hay una desidia total en el plantel. Gracias por sus declaraciones para Frena Eso Noticias.